Gente, ¿cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Player One. Vamos a continuar jugando Genshin Impact. Este juego ya segundo episodio. El primer episodio me acuerdo que hice un pequeño... O sea, no puedo decirle tutorial ni nada porque en realidad como que no expliqué mucho. Pero, o sea, como a grandes rasgos de qué se trata el juego. Dimos nuestros primeros pasos y cosas así. Y ahora vamos a continuar. Nos encontramos aquí en el lago... No me acuerdo cómo se llama este lago. A ver. Lago de la Plata. Lago de Sidra. Estamos aquí en Mondstadt con uno de mis equipos favoritos. Estos equipos inviables que yo digo, porque son tres carry y un support. Pero, como dije en el primer episodio, en el primer capítulo de Genshin Impact, uno en realidad aquí puede jugar con los personajes que quieran. Yo encuentro estos personajes divertidos y los ocupo. Estamos aquí en la salida de esta aldea. De agua brava o algo así se llama esta aldea, no me acuerdo. A ver. Uy. Yo creo que para este episodio vamos a estar jugando un poco los dominios. Podríamos jugar todos los dominios y pelear contra todos los jefes, como para mostrar antes de comenzar con la historia, porque en realidad ni me acuerdo. Agua clara, agua brava, nada que ver. Eso es una colonia, ¿no es cierto? Vamos a hacer una de las cosas que tiene para hacer este juego, que es jugar estos dominios, que son como pequeñas mazmorras. Pero estamos aquí por el norte. Así que vamos a estar jugando dominios. Genshin Impact también es un juego que es súper divertido para explorar, por así decirlo. Es un juego para recorrer el mundo. Igual es bonito, la música, los ambientes, los colores. Es un juego relajante. Jardín estival. ¿Para qué sirven los dominios? Además de que para pelear y hacerlo entretenido. Para conseguir esas bonificaciones que están aquí. Estos son los objetos. Como aquí en este juego no existe la armadura. O sea, no hay que comprar casco, botas, yelmo y todas esas cosas. Sino que hay que armarlos con estos objetos. Y en base a los objetos tú diseñas si el personaje va a ser un personaje de daño, un personaje tanque. Que no son muy útiles los tanques. Un personaje sanador o lo que sea. Y por ejemplo este. Que este da bonificación a los personajes eléctricos. Y este igual, pero le da un poquito más de resistencia. Estos son, creo que este objeto nunca lo he visto que alguien ocupe. Porque 40% de resistencia eléctrica no es tan alto. No es tan necesario. Entre el daño, no sé. Quizás para un support puede que sirva. Pero este es el más útil. Así que, a ver, ¿qué dice esto? Reúne monstruos que le temen al elemento piro. Ok, vamos a tener que elegir un equipo de fuego entonces. Aquí tenemos a Diluc, aquí tenemos dos de fuego. No, aquí no. Igual podríamos aprovechar este capítulo para usar todos los personajes que tengo. Vamos a ver si podemos hacer algunas combinaciones locas. Si vamos con puros personajes de fuego, a ver qué otro tengo aquí. Puedo ir con Jutao. Sacarosa, un healer de viento. Para tener... vamos con Jin. Y entre Sakarosa y Venti. Sí, vamos con este equipo. Es que no me acuerdo que se trataba de este dominio, así que... Al activar la reacción de sobrecarga ocurrirá una explosión de energía que inflige daño a los enemigos cercanos. Al activar la reacción de superconductor será golpeado con una explosión. Ah, ya. O sea que si le tiro hielo o agua, me voy a dañar. A ver, veamos de qué se trata esto. Aparte me tiro con esto.
se fue rápido. Esto es que tiene una bonificación, así que hay que tratar de siempre matarlo primero. Listo. Ah, está loco. Oh, maldito sea. Ay, siempre se pierde. Y lo terminé. Bueno, esos son los dominios. Ahora lo que viene es conseguir la recompensa. Bueno, y esa es una de las cosas que uno siempre le alega al juego, que tiene esas moneditas que están ahí arriba, a la derecha. 160, que ese es el máximo. Entonces, para obtener beneficios hay que ocuparlo. Yo tengo resina concentrada, que uno la puede guardar y obtener la doble bonificación, pero también cuesta resina, que son esas 4. Pero ocupemos 20. A ver qué nos da. Aquí los objetos más valiosos son, por ejemplo, aquí uno que dé bono daño eléctrico, es precisamente. Y este me dio vida, no sirve para mucho la vida. Y algunos personajes que escalan con vida, pero en realidad no es tan conveniente subirle vida. Creo que a Diona es conveniente subirle vida. Y a Bennett un poco, porque también su habilidad escala con vida. O el ulti creo que escala con vida. Pero no es tan útil. Yo prefiero al Bennett subirle daño y a Diona sí subirle vida. Salir del dominio. Ya jugamos todo bien. Vamos a probar otro. Mora. La mora es la plata. Es como el dólar, el peso. No, para que lo vamos a molestar. Tenemos otro dominio, a ver cuál hay aquí. Vamos con esto, el jardín de las Cecilias. A diferencia del primer dominio que jugamos, que nos dio artefactos, estos nos dan materiales. ¿Para qué sirven estos materiales? Para mejorar las armas y para subir a los personajes de nivel. Entonces, este es un juego diseñado por chinos, así que significa que hay que farmear muchos materiales, muchos artefactos para tener una pequeña bonificación. Grandes cantidades de energía hidro fluyen a través de este antiguo altar del sacrificio. O sea, tengo que jugar con personajes de hielo. Elemento recomendado, crío y electro. Aquí tengo crío, electro, podría jugar semi permafrost. Supongo que el agua no va a servir, así que agua con agua. Si ataco con agua, personajes que son de agua se produce, son inmunes los personajes, por lo tanto no les voy a hacer daño. Así un electro igual. Podría jugar con este equipo. Ah, es que Tartaglia no me va a servir, pero Tartaglia lo cambio. Voy a poner a ver con quién podríamos jugar. Es que no todos los tengo mejorados. Voy a jugar con Kikin. Ah, ya está Kikin en el equipo. Ah, que soy tonto. Podríamos ir con Diluc de nuevo. Así tengo doble fuego. Empecemos. Kikin es un personaje que no me termina de convencer mucho, pero es entretenido, me gusta el ulti. El personaje ocasionalmente se verá afectado por agua ralentizante, lo cual aumenta considerablemente el TDE. Hasta que... ¡Ah! Ya me acordé de este.
Aquí las habilidades como que tienen mucha recarga. Me gusta. Ahí, por ejemplo, tengo 25 segundos de escaleta. No son. No es un nivel muy difícil, parece. Por lo que me acuerdo. Ay, me carga esa cuestión. Matemos a este bien. Estos maguitos, cuando se les va el escudo, son súper fáciles de matar. Ay, me persigue. Todavía está cargando. Una de las cosas entretenidas de este juego es lograr combinaciones, combos y cosas así. Por lo tanto, hay algunas combinaciones que te permiten matar a los personajes como en 5 segundos, por así decirlo. Yo me demoré un poquito más, pero al final se logra, en realidad. Como decía, un juego con el que uno puede jugar con cualquier personaje. Por ejemplo, aquí me dieron objetos, que esos son para hacer alguna, mejorar armas y cosas así. Creo que este es de armas solamente. Y ya ni me acuerdo. Con que uno se divierta, eso es lo importante. Bueno de este juego es que igual es un juego que tiene como rentabilidad como de aquí a 10 años más, por lo que escuché, por lo que leí. O sea que quieren seguir, siempre van sacando actualizaciones y cosas así. Por ejemplo, son, creo que son, a ver, ahí están, 1, 2, 3, 4, ay, no alcancé a contar los dos, pero son como 7, 8 elementos, y cada elemento tiene su ciudad, y recién revelaron la tercera, así que falta mucho todavía. Vamos aquí a este, Cañón del Olvido. Ah, ese me da libritos, esos libritos son para mejorar los talentos de los personajes. Como les dije, es un juego diseñado por chinos para chinos, por lo tanto, si quieres subir un nivel, tienes que conseguir como 40 artefactos. Y te dan uno por día, una cosa así. Así que hay que tener paciencia. Así que en tu dominio. Una energía masiva de crío. Ah, ya me acuerdo. Este sí me acuerdo. Aquí el. Aquí, como se dice, había mucho. Nos quitaba el aguante. Y habían personajes de hielo. Yo creo que voy a ir con este equipo. Con un buen healer. Ay, como es de hielo, este no va a servir. Cambiémoslos por. Sí, porque si ataco con agua y ellos me atacan con hielo, me van a congelar. Podría jugar con un. Esto con los escudos. ¿Qué tal con el puro Razor? Yo creo que lo reviento. Y esta de soporte, esta va a healear y esta me va a dar un escudo para cuando se me acabe el aguante. Sí, yo creo que este es un buen equipo para hacer este dominio. Debía haber puesto uno de fuego, ahora que lo estoy pensando. Bueno, no importa. Vamos con Razor, que es mi personaje favorito.
El personaje ocasionalmente se verá afectado por hielo condensado, el cual aumentará considerablemente el coste de aguante hasta que el atributo crío desaparezca. Ay, pilares van a ser. Ay, se me olvida una de las cosas que puedo hacer en estos juegos también, que puedo ponerme unas bonificaciones chiquititas con la comida o con pociones. Que también es como interesante. A ver, para que se llenen las cinco espaditas. Ahí está la última. Ah, no, está el mapa. Por ejemplo, ¿dónde están? Ahí están los materiales. Aquí está la comida. Todas estas son comidas que dan bonificaciones. Por ejemplo, las que tienen ese como más, eso recuperan vida. Estos dan aguante y estos dan bonificaciones de ataque. El naranjo, este lo, bueno, mientras más estrella, más mejor. Eso es como lógico, así que ocupemos este que es el mejor. Ahí le di una bonificación y tengo estas pociones, que no he hecho muchas pociones. Y ocupamos una de resistencia a crío, ya que me van a atacar con crío. Y empecemos. Tiramos ese, el cubo. Tengo tanto escudo que casi ni me meten daño. Eso ataque también. De hecho, igual es un personaje interesante, igual mete harto daño, igual sirve como carro. Ay, ay, ay. Bueno. Ay, quedan otros. Yo pensé que lo había terminado. Bueno, con Razor lo hacemos corto. Es bacán este personaje, me encuentro entretenido. El diseño, la historia, igual es bacán. Como un personaje de las montañas, solo por energía. Además, lo tengo bien mejorado. Creo que el personaje que más he mejorado junto con Diluc son mis favoritos. Me da más que bonificaciones. Me da, no me acuerdo qué. Ah, me da libritos. También estas bonificaciones que me dan, por ejemplo, ahí esos dos libritos que me dieron van cambiando todos los días. Por ejemplo, estos libritos le sirven a Razor, le sirven a Bennett, pero no le sirven a todo. Por ejemplo, hoy día es. ¿Qué día es hoy? ¿Viernes? ¿Viernes? ¿Sábado? Bueno, el tema es que todos los días va cambiando. Así que ahí uno tiene que estar atento y saber qué día uno tiene que farmear. Ahí anotarlo en su agenda. Hoy día se farmea este objeto, porque si no, tengo que esperar una semana más para volver a tenerlo. O creo que los domingos es como un comodín. Ahí están todos los objetos y uno puede elegir cuál quiere buscar. Pero si no es domingo, tiene que buscar un día a la semana. Juego diseñado por chinos para chinos. Pero igual, eso le da como su cierta complejidad. Hace que sea como más como épica la búsqueda. Después, cuando uno tiene un personaje mejorado, bien mejorado, como Razor. Uno siente así todo lo que le costó para tenerlo. Flor dulce. Ok, siguiente dominio. ¿Cuál es el que está? Ya hicimos este. Vamos a hacer el Valle de los Recuerdos. Qué poético los nombres. ¿Qué objeto me da este? Ah, ya. Este es uno de los dominios que da uno de los objetos más útiles, que este, el de la sombra verde. Verde esmeralda, que es para los personajes de viento. Que este es súper bueno. Y este es un objeto que es para los
Los Heller. Pero creo que salió un dominio nuevo, que tiene un mejor set que está abajo, que todavía no lo he hecho. Pero cuando haga las misiones de Inazuma, ahí yo creo que vamos a tener que descubrir, porque hay harta misión, hay harto lore que todavía no he hecho. Que como les conté el primer episodio, el primer capítulo de que jugamos Genshin Impact, hace tiempo no había jugado. Había dejado de jugar harto tiempo, entonces me perdí hartas cosas. Pero ahora estamos retomando. Reunimos monstruos terríficos y poderosos. Ok. Vamos a ir entonces si son terroríficos y poderosos. Podemos ir con este equipo. Permafrost. Aquí, ¿qué tenía aquí? Una caída. Y aquí tenía Bennett. Lo podríamos inventar un equipo nuevo. Podríamos ir con este. Tartaglia, para que vean a la Tartaglia. No está Tartaglia. Me gusta Tartaglia, me encuentro entretenido. Pero vamos con esto. Me gusta este equipo. He llegado a la combinación de vaporizados. O sea, les pongo hielo a los personajes y luego ataco con fuego. Y ahí produzco la reacción de vaporizado que aumenta el daño. Pero es entretenido combinarlo. Ah, pero no era con. Aumenta el daño físico. Va, debería haber jugado con Raze. Debería haber jugado con. ¿Cómo se llama esta mona? La. Sakarosa en vez de Venti. ¿Y dónde está? Ahí lo saqué buscando. Pero ahí voy provocando los vaporizados. Los derretidos, y eso era. Derretido porque es hielo con fuego. Me he olvidado. Aquí ya está morando. Ahí eso era todo. Bueno, me acordaba que era más difícil. Creo que en los próximos dominios vamos a probar personajes que no tenga tan subidos de nivel. Es que en realidad este es mi equipo oficial con el que juego. Bueno, en vez de Venti pongo a Sakarosa. Venti lo ocupo con el equipo de Razor. Que ahí conviene más y los puntos y pues con Razor los reviento como de daño físico. Pero lo bueno de Sakarosa es que puedo bajar la defensa de los personajes. O sea, la resistencia elemental. Por eso se ocupa harto con un equipo así de combinaciones elementales como los que producen vaporizados o derretidos. Sí, igual también bueno los substats, probabilidad crítica, maestría. La defensa nos sirve mucho. Pero bueno. Bueno, la idea es jugar todos los dominios. Creo que cuando terminemos los dominios podemos pasar a los jefes. Estos es como jefes de mundo que hay. El capítulo pasado peleamos contra el lobo, creo. Contra, no me acuerdo cómo se llama el lobo. Argus, Alvis, Alvin. Alvin en la ardilla, no me acuerdo. Mueran barriles. Las postales, igual los colores. Las cosas bonitas del juego. Está más Diluc, que están bacán. Está con su mejor amigo Kaella. Nada, mentira. Para los que saben el lore, Kaella y Diluc como que se odian un poco. O sea, no es que se odien, sino como que se agarran para el deseo entre los dos. Diluc es más serio y Kaella siempre es como con un pasado oscuro. Entonces. Y Venti el borracho. Sí, es hombre. Para los que no sabían. Y Ben es el niño de la mala suerte. Es bacán, Ben, es simpático. Yo creo que si tuviera que ser amigo de alguno de estos personajes, sería amigo de Bennett. Y Razor. Ok, jugamos todos estos. Guardia de la montaña. No, guardo este. Por lo general tengo súper mala memoria, así que no me acuerdo mucho. Pero me va a servir para recordar de qué se trataban los escenarios. Los dominios. ¿Dónde estamos aquí?
Ah, este es uno de los nuevos. O sea, nuevo entre comillas, nuevo de de las últimas que jugué, que básicamente hace como un año. ¿Qué objeto me da este? Llamas albinas. Ah, este es un objeto súper bueno. Este lo ocupo para Razor. Y este, cuando golpea. Ah, este es como de support. Vida. Creo que a Diona le tengo este objeto. Y este aumenta el daño físico. Ah, no leí. El evento recomendado. Geo. No tengo muchos personajes de Geo. Creo que aumenta. Creo que la bonificación que me da es que aumenta la de escudo. Vamos a cambiar a Noel por Chinkyu. ¿Dónde está Chinkyu? Chinkyu. Sigamos con este equipo. Este es mi equipo de electroconductor. ¿Qué es lo que hace cuando el agua y la electricidad se juntan? Hacen que baje la defensa física de los personajes. Por lo tanto, cuando ataco con agua y luego ataco con electricidad, que sería Razor, mi personaje electro. Y además que un personaje está enfocado en el daño físico, entonces hago mucho daño. Cuando el ataque de un enemigo golpea a un personaje protegido con un escudo, se genera una onda de choque. Ah, debí haber puesto a Noel. Bueno, en fin, capaz que ni lo necesiten. Este es otro de mi equipo oficial, vamos a esperar que se llenen la espadita. Ay, perdí la bonificación. Tal vez la bonificación estaba mejorando mucho a mis personajes. Pongamos alguna que es de defensa. Protección de escudo, no tengo escudo. Ah, ya, aumentemos la defensa. 3, 4, nos falta una espadita. Let's go. No me acuerdo que se trataba esto. Ya, no el daño físico, ¿no? Ah, igual logro escudo. No sé cómo saqué un escudo. Bueno, igual le gasto más todavía rápido, así que. Este es el ulti, quiero que hace que recupere vida, así que. Nada, sé que. Bueno, no era tan difícil. O sea, en realidad estos monos sí son complicados. Tengo que jugarlos con escudo porque si no meten demasiado daño. Pero fue divertido. Vamos a ver qué me da. Como ven, ya me quedan 82 resina. Y ahora acabo de gastar 20, me quedan 60, por lo tanto me queda como para obtener la recompensa de 3 dominios más. Pero si no tengo resina, igual puedo jugar los dominios, por último, o sea, como para entretenerme. Defensa, puedo ir a la defensa. Vamos a hacer los dominios. Igual sería entretenido que no existiera eso de la resina. Pero que pudieran aumentar la dificultad. Eso yo creo que sería más entretenido. Porque así uno podría jugar hasta el infinito. Nada, pero para jugadores casuales como yo, por ejemplo, que tenemos como para jugar una hora al día, de vez en cuando, un par de horas, uno alcanza perfectamente a jugar y obtener recompensa. Hacer las misiones diarias. Sí, tenemos misiones diarias que dan protogemas. Oh, ¿verdad? Ni he revisado qué personaje nuevo hay. La Shogun Raiden. No sé si tengo. Ah, tengo para tirar un. Entretenido. Este personaje todavía no juego la historia de ella, pero se supone que es como un personaje poderoso. Y este es un personaje que es como de sanación. Tiremos 10 deseos, la Shogun. A ver qué nos sale. No. Ese amarillo significa que sale un personaje 5 estrellas. O un arma de 5 estrellas. Nunca he tenido un arma de 5 estrellas. Así que igual sería entretenido.
Kojou Sara. Este personaje no lo tenía. Es una arquera. Así que igual, ya salimos ganando. Al menos tenemos un personaje nuevo. ¡Oh! La Shogun Raiden. Hoy día estamos de suerte, ¿eh? Me salió el personaje 5 estrellas. Igual es difícil de que salga. La Shogun Raiden. Qué entretenido. Es un personaje que no, como les dije, no me sabía la historia. No pensé que me iba a salir. Oh, qué entretenido. Permiso, gente, le voy a sacar una foto para el Instagram. Aquí con la Shogun. Una selfie. Ah. La Shogun Raiden. Qué entretenido. Ahí está. Y ese personaje tampoco lo tenía. Que tampoco no la conozco. Ver. Ella es la Shogun Raiden. Ocupa. Creo que ocupa lanza. Y ella es como su gemela. De hecho, sí, son muy parecidas. La general de la comisión Tenryou, una persona audaz, firme y muy buena en combate. Qué bueno. ¿Y qué decía la Shogun? Su excelencia, la todopoderoso Narukami, quien le prometió al pueblo de Inazuma la inmutable eternidad. Ah, parece un personaje así, como muy relevante en la historia. Constelaciones, talentos. Ah, y subir los talentos. Eso es lo que decía. Vale. Me voy contento. Hoy es un buen día con el meme de Ice Cube. Hoy fue un buen día. Revisemos, veamos la Shogun al tiro. Obviamente va a estar aquí en lo más bajo. Parte en nivel 1, como pueden ver. Y si muevo por acá, puedo ver los materiales que necesito. Tengo 73 de estas piedritas, que son las de Electro, por lo que estoy viendo un personaje de Electro. Fruto Amakumo. Y esos son los materiales. Por lo tanto, cuando llegue el personaje, cuando llegue con el personaje nivel 20, necesito todos esos objetos para poder seguir subiendo de nivel al nivel 40. Luego, cuando llegue al nivel 40, necesito todos estos objetos. Y por lo que veo, no tengo estos. Manifestación del trueno. Este me imagino que me lo dan uno de los personajes, uno de los jefes de Inazuma. Y como no he explorado, no los tengo mucho. Luego al 50 y así, hasta llegar al nivel 80. Lo bueno es que a medida que voy subiendo nivel me recompensan, me dan esos deseos. Así que una posibilidad de obtener deseos gratis, por así decirlo. Mejorar. Y para subir de nivel a los personajes necesito esos libritos. Es la única manera. Bueno, hay otra manera que es a la antigua, que es como peleando con personajes, obteniendo experiencia. Pero ahí uno se va a demorar 300 años en hacerlo. Porque no es como el Pokémon o no es como el World of Warcraft, que uno... completando misiones, va subiendo nivel. No, aquí en realidad no renta. Lo que renta son estos libritos. Y así que usémoslo al tiro todo, ¿no? Ya, con 25 libritos puedo llegar a nivel 20. Confirmar. Ahí tiene ese coste de oro. 25.000. Soy una persona millonaria, literalmente, porque tengo 1.000.000. Me acabo de subir a nivel 20. Yo creo que la Shogun va a ser un personaje que me voy a dedicar a subirlo, porque sé que tiene un lore entretenido y que es un buen personaje también, así que... Ahora, por ejemplo, llegué a nivel 20, pero para ascenderlo necesito todos esos materiales. Así que vamos a ascenderla. Ah, el talento desbloqueado. Muy bien. Mejorar. Y ahora seguimos mejorando. Ocupemos todos estos libritos chiquititos. Yo siempre dejo unos poquitos. Ahí. Porque siempre queda una brecha. Por ejemplo, ahí. Entonces, para no gastar un libro grande. Por ejemplo, ahí perdería harta experiencia. Pero puedo llenarla con dos de estos que no son tan valiosos. Ahí llega a nivel 40. Y creo que este es el máximo que voy a poder hacer. Porque no tengo... De hecho, incluso me faltan de estos frutos. Y aquí es cuando empieza la labor del chino promedio, de ir a farmear objetos y estar mucho rato tratando de conseguirlo. Así que bueno, llegamos a nivel 40. Así que... Ah, pero verdad que podía... Aquí.
recoger. Ahí me dio un deseo de regalo, gracias. Y ella. Ah, pero veamos qué arma usa. Sí, efectivamente usa una lanza. Me dan una lanza de nivel 1. No sé cuál es el... Bueno, voy a tener que estudiar un poco el personaje porque no me acuerdo cómo se juega. No sé si se juega con recarga de energía o con daño físico. Pero esta es la mejor lanza que tengo. Probabilidad crítica, pero la tengo destinada a Jutao. Pero ahí puedo ir cambiándola. Maestría elemental. No sé si se juega con maestría elemental. Creo que se juega con daño físico. Recarga de energía. Tiene que jugar con una de estas dos. Pongámosle esta por mientras. Así como por... Para que no esté con un arma ni el uno. La lanza de espina dragón. No es muy buena esta lanza, pero... Quería probarla, como no tenía otra lanza. No tengo muchas lanzas. Y esta es la típica lanza de Favonius. Existe la espada de Favonius, el arco de Favonius, que todos tienen el mismo efecto. Eso de los golpes críticos tiene 60% de probabilidad de generar una partícula. Ah, es para generar energía. Los artefactos, como ven, tengo que ponerle un set de artefactos. Existen todos estos artefactos. El emblema del destino, purificación, las llamas albinas, que es para daño físico. Ahí depende cómo uno lo quiera jugar. Pero como todavía no conozco mucho al personaje, no sé qué armarle en realidad. Lo más lógico es la furia del trueno, como un personaje electro. Por ejemplo, ahí me daría con... Si le pongo dos sets, dos objetos de la furia del trueno, me daría esa bonificación de daño electro. Y si tengo cuatro, hace que aumente el daño de sobrecarga, electrocargado, superconductor. Aumenta el daño infligido. Que eso sería como lo más lógico, pero una de esas se juega con algún objeto de... Ah, esos son los nuevos que conseguí. Con algún set de los nuevos que no conozco mucho. Por ejemplo... Ah, esos son como los de nivel bajo. Del Berserker, el Milagro. De hecho, uno de los primeros que conseguí. Como estos, digo. Que no los conozco. Cascada de sueño opulento, no sé cuál será. Perla oceánica tampoco. Pero ahí con el tiempo vamos a ir mejorándola. Pero es un personaje que me voy a dedicar a subirlo. Y ella, ¿cómo se llama ella? Dime el nombre. Kuyou Sara. Bueno, le voy a decir Sara. ¿Mejorémosla? Ay, que no tengo mucho librito. No va a estar librito en ti, Sara, todavía. Así que usas un arco. Veamos qué arco tengo para darte. Aquí tengo un arco de 40. Recarga de energía. El arco de Favonius. Como les dije, hay una cosa de Favonius de todo. Lo otro que sería el prototipo Luz de Luna, si es que se juega con daño. Con daño de ataque. Pero no lo sé. En realidad, si se juega de carry o se juega de support. Si se juega de support, este va a estar bien. Porque además que lo tengo refinado al nivel 5. Significa que siempre que haga un ataque crítico va a generar partícula elemental que tiene un 100%. Parte con 60. Y si se juega con maestría elemental, le quito el de Amber. De hecho, Amber debería estar ocupando ese. Es que Amber no lo ocupó mucho, pero podríamos probarlo ahora. En fin. Y aquí yo creo que es Furia del Trueno. Creo que es lógico para este personaje. Podría poner el set de... Que le tengo a Fischl. Fischl es bien parecido, de hecho no sé por qué. Fischl es una arquera también. Y también es electro. Y este también. De hecho no sé la habilidad de cada uno. Oye, son iguales. La Shogun es como más bajita. En fin. Estoy feliz con la Shogun. Hoy fue un gran día. Así que sigamos con nuestra, ¿cómo se dice? Aventura. Podríamos ir a este. Me va un poco al hielo. Ya hemos jugado harto ya con los personajes power que tengo. Así que podríamos probar algunos con los que no juego mucho. O con equipos que están así como en la mediaría. El pico de Vindahunir.
como un nombre muy, muy viking. Este no me acuerdo, salen dos personajes de hielo fuerte. Entonces lo recomendable es Piru y Geo. Ah, y eso también es importante. Ahí tienen niveles los dominios. Así que si uno no está muy evolucionado, quiere probar personajes que recién está subiendo. Como personajes ni el 60 ni el 70. Hay aquí distintos niveles. Así que si uno tiene personajes bajos. Yo siempre lo pongo en el más alto porque es el que da más bonificaciones. Como ven, los del nivel 69 no dan objetos de 5 estrellas, solo de 3 y de 4. Entonces a partir de aquí ya empieza a dar artefactos de 5 estrellas. Este es de 5 estrellas, todo. Y son los que valen la pena porque son más fuertes, obviamente. Entonces uno siempre tiene que apuntar a buscar objetos de 5 estrellas. Y esto en realidad no sirven para nada. Sirven para desencantar uno cuando recién está partiendo en el juego, obviamente sirven. De hecho, yo tenía de esto, de 3 estrellas cuando partí el juego y los fui subiendo. Después uno va cachando de qué se trata el juego. Pero vamos con esto. Aquí lo que necesito es un equipo de fuego. Entonces vamos con. ¿Cuáles son mis personajes de fuego? Hutao, Diluc, Klee. Podríamos jugar con Klee, la niñita de fuego. Vennett, pero Vennett es support. Y Xianling. Xianling es uno de los mejores supports que me gustaría subirlo, pero. Pero no sé, no lo he hecho. Me da como un grado flojero. Es que tengo que invertir igual uno en un objeto bueno para ella. La chica osito. Partamos con un carry fuerte por si. Para que nos apañe. Y ahora podemos ir con Klee. Podríamos ir con Beidou igual. Que como un personaje eléctrico le quitamos el escudo, igual podría servir. Podríamos hacer electroconductor. Y un support que cure. No, que no sea bárbara porque es agua. Me voy a terminar congelando. Ya, uno lo aseguramos con Jhin. Ah, pero dijo escudo. Vamos con Noel entonces. Hasta Noel. Noel, 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 ¿dónde estás? Uy, se me perdió. ¿Dónde está Noel? De verdad que me estoy estresando. Ah, está puesta. Qué tonto. Bueno, tengo dos de fuego, uno eléctrico y uno de geo. Empecemos. Yo buscando a Noel, ya está ahí mismo. Yo sé que voy a ver después la grabación. Y me voy a querer cachetear a mí mismo. Pero bueno. Ahora voy a mostrarle dos personajes nuevos. Klee igual la traté de hacer funcionar, pero no me. ¿Cómo se dice? No me resultó mucho. Así que genero frío extremo. Este mapa igual es bien interesante porque genera como unas zonas. Unas zonas como celeste y unas rojas. Donde está rojo, no me congelo. Y donde está celeste me congelo. ¿Y qué hace el congelamiento? Bueno, que si se llena una barrita y me congelo mucho, me empiezo a hacer daño. Así que podríamos partir con un escudo. Este no te mate mucho miedo. Este es el otro personaje. Anita bomba. Primero hay que deshacernos de él. Añadimos un escudo, por si acaso. Le voy a hacer un punto a su ataque. Ahí estamos generando. ¿Cómo se dice? Tiramos el pencho, ¿no? Ahí, por ejemplo, estoy congelado. Creo que me tomo un poco de daño.
No, no, niñita. Aquí se me ponga en el lado rojo. Va a tratar de hacerle contra. Ahí sí. Una carga. Una de las cosas que igual que recomiendo, que cuando un jefe o uno de estos monos grandes hace... Oh, esa mujer, bueno, me demoré mucho. Cuando hace como un ataque fuerte, uno trata de hacer el ataque, el último, ahora sí, así, porque así como que se cancela el efecto. Este demoró un poquito más. Bueno, es que igual los personajes ese tiempo no lo ocupa. Igual no es mala la combinación, pero no debería estar Klee o Diluc juntos, debería haber uno de los dos. Sí, me quedan 60. Eco de escarcha. 12 stats de defensa. Pero de último recurso. Igual a ese sirve. Podría ser uno de los videos destinado al turismo, por así decirlo, y recorrer lugares. Igual sería entretenido. O para mostrarle los distintos escenarios, porque igual nos estamos teletransportando. Igual lo que decía antes, que igual sería entretenido que este juego implementara monturas. Ya crearon, por ejemplo, una parte para poder... donde existen botes. Y uno puede andar en el agua y puede andar arriba de un bote. Creo que no vamos a alcanzar a hacer todos los dominios en un programa, pero ya he mostrado bastantes. Guardia de la montaña. Ah, este ya lo hicimos. Palacio oculto. Vamos con este. Este da objetos de armas. No me acuerdo qué hay aquí. A ver, hagamos un equipo con los personajes más débiles que tengo, a ver si lo aguanto. ¿Dónde estamos aquí? Ah, primero debo hacer algo. Porque igual una de las cosas que tiene el juego es que hay que obviamente recolectar materiales. ¿Cómo ese? Y aquí yo sé que están estos pajaritos, estas cosas, mariposas. Vengan aquí, vengan aquí. Ay, ni lo puedo agarrar. No, esas mariposas son valiosas. Vamos a tratar de recuperar vida. Eso es lo bueno de lo él, no es el que recupera vida. Como ven, sube mucho la vida que recupera. Yo sé que hay sanadores que son mejores, pero me gusta, ¿no? Es uno de los primeros personajes que uno tiene en el juego. Justo cuando uno parte hay un banner donde conseguí el H1. Un banner que está especializado en... O sea, que te garantiza un 100% de que te salga Noel. Así que sí o sí, uno de los personajes que siempre... Siempre sí o sí uno va a tener. Ya es bastante bueno, yo lo encuentro bueno, me gusta. Se puede jugar DPS igual. Listo, objetos conseguidos. Me acordaba ahí que siempre iba... Esa flor que está ahí igual es súper valiosa. No me acuerdo quién subía... Kiki. Ah, Kiki, podríamos usar a Kiki. Es un healer entretenido. O podríamos ir con un team Loli. Que un team de puras niñitas. Una gran cantidad de energía electro corre a través de este estruendoso altar de sacrificio. Los elementos electro esparcidos emiten energía constante. No me acuerdo de qué se trataba esto. Es recomendado. Falta Crio. Crio y Piro. Podríamos jugar con mi equipo Permafrost. Que es para congelar.
No me acuerdo si congelar funciona aquí. Probemos. Ahí voy a mostrar a Chongyun también es un personaje que me gusta bastante. Él produce un efecto que se llama quebradizo, que es cuando uno combina agua con hielo. Entonces uno se convierte en hielo, por lógica. Entonces quedan congelados los personajes. Y ahí cuando un personaje queda congelado hay dos maneras de jugarlo, con una espada ligera, porque así uno puede seguir metiéndole daño al personaje mientras está congelado sin que el hielo se rompa, o con un espadón grande, que lo que hace es romper el hielo y... pero el personaje deja de estar congelado, pero logras hacerle más daño, que es lo que produce lo que se llama el efecto quebradizo. El personaje ocasionalmente se verá afectado por una tormenta devoradora, drenando su energía. Ay, maldita sea. O sea, no voy a tener mucha energía para hacer ultis. Pero no es tan necesario, igual necesito aquí lo que es casi un personaje de daño físico, o sea, mantenerlos congelados, ¿no? Así que veamos contra qué me enfrento. Ahí, por ejemplo, ahí lo congelé. Y produce ese efecto quebradizo. Igual es harto daño lo que mete. Ay, me quitó energía a tirar el ulti. Ahí tengo energía. Ah, no era tan difícil. Oh, mis personajes están muy elevados. Sí, prometo que en el siguiente vamos a ocupar un equipo más débil para que dure más. Pero es que me gusta el personaje de... bueno, esa es un poco la estrategia, no alcanzó Duco para 20. Usar resina original. Ah, sí. Tenemos como para uno más. Probemos el último dominio. Con un equipo relativamente débil. Ok, gracias. Yo creo que para el próximo episodio vamos a hacer el de los jefes. Y terminar con los dominios que faltan. O jugar misiones. O explorar. Se puede hacer varias cosas. Yo creo que va a ser una saga larga de Player One en Genshin Impact. Porque hay mucho por hacer. Y prometo tener subida un poco más a la Shogun. Y investigarla para saber qué cosas me pueden servir. O cómo se juega en realidad. En realidad no tengo idea. Veamos qué dominio. Ay, ¿por qué usé eso? Mapa. Estudio mapa. Grande estudio mapa. Están al día con Shingeki, ¿no es cierto? ¿Puedo spoilearle? Ja, nada. Este es uno de fuego. Este igual es difícil. Nos quedaron solo tres por hacer. Yo creo que el próximo episodio vamos a terminar las dos, que ya creo que estamos en el tiempo, si alcanzamos a hacer uno más. Vamos por orden. Hagamos este el de fuego. O de hielo, no me acuerdo qué era. Creo que era de agua, ni siquiera era de fuego. Pero me acuerdo que ahí me dan un objeto de fuego. Que es el de la bruja escarlata. No, bruja de llamas o algo así. Este es un santuario oscuro. Aquí se hace la historia de Hutao. Hutao igual es un personaje que tiene... bueno, en realidad todos los personajes tienen una historia entretenida e interesante. Este es un aristócrata. Es Shinkyu. Personaje que tiene mucho dinero, que creo que es probablemente el personaje que más dinero tiene a nivel de lore, por así decirlo. En este antiguo altar se reúnen monstruos que le temen al elemento crío. Ah, ya son de agua entonces. Bueno, daño piro. Este, el bruja carmesí en llamas. Nah, que bruja escarlata, ¿no? Esa cuestión de dónde es, de DC, de Marvel. Yo creo que este servía con un permafrost, pero ya lo acabo de ocupar. Podríamos probar con otro equipo. A ver, inventemos un equipo de puras tonteras. Ahí está Kiki. A ver qué nos hemos ocupado. Un carry que nos hemos ocupado. Ah,
Rosario. Pero Vamos no con creo que todo Rosario. iba, ¿eh? Vamos con Sayu. Ahí está el equipo. La otra semana podríamos ser el Team Loli. Rosaria. Podríamos ir con Kaeya. Similana. Beidou. Vale, esto cargado no me tinca. Vamos con Fuego. En Link. ¿Y dónde está Kiki? Dije iba a jugar con Kiki. ¿Dónde está la niñita? Kiki. Creo que ahí ya lo ocupamos. Ocupamos otro. Ah, el viajero. Pero no sé si sirve Electro. Creo que si tiro Electro me daño. Entonces parece que no me servía. Con Venti. Va, sácalos. Sácalos, no lo vamos a ocupar. Ya, empecemos con este equipo. No tengo idea de qué estoy haciendo, pero podría funcionar. A este lo voy a poner bonificación, si no voy a morir mucho. Nah, pero si no creo que sea tan difícil. ¿Qué pasa si muero? Aparezco más atrás, ¿no? Nada, el otro mundo. No pierdo así como toda mi gema, todos mis personajes como el Dark Souls. Al activar la reacción sobrecarga, serás golpeado con una explosión que infligirá daño a tu personaje. Sobrecarga. Sobrecarga. ¿Cuál era la sobrecarga? Agua eléctrica parece. Daños al enemigo cercano. Ah, derretido me servía. Ah, entonces está bien elegido los personajes que la chunté. ¿Qué lanza que tengo esta? Ah, la de maestría. Y esta. Kiki. No sé qué padre tengo aquí. Ah, sí, era de fuego. Ah, entonces este no me va a servir para nada porque es fuego. De hecho, estoy provocando. Esto está perdiendo. Este no lo voy a poder hacer. Mis personajes son muy débiles. Chen Ling no va a servir de nada. Ah, pero creo que después salen. Este está metiendo harto. Contra esto me va a servir Chen Ling. Que Chen Ling es de fuego. Ay, me van a matar. Aquí necesita un personaje de agua. ¿Dónde está el escudo? Acá. Ouch. ¡Ya!
Ay, se me murió uno. Y creo que era el carry principal. Igual puedo revivir. Ahí lo revivo. Pero necesito curarlo ahora. No mete nada, ¿eh? Oh, lo logramos. Bueno, igual se puede, a pesar de que haya hecho un equipo al lote, igual termina full vida. Así que esa es como la lección que nos deja el juego. Incluso creo que fue más divertido porque no sabía qué cresta estaba haciendo. Y ocupamos nuestra última resina del día para obtener, no sé, el de la bruja carmesí, que es como uno de los mejores sets para los personajes de fuego. Y obviamente me da el otro, el corredor de lava, que no me sirve mucho, pero da bueno daño geo, por si alguna vez necesito un personaje daño geo. En realidad no tengo carries daño geo, creo que un personaje así, el Ito, que es el nuevo, que es el último que alcancé a saber que existía. ¿Quién más? Albedo. Creo que Albedo igual se puede jugar de carry, también es geo. Y Noel, por supuesto, Noel también se puede jugar de carry. Pero me gusta jugar la de super. Así que eso sería con los dominios, al menos por ahora. Nos quedaron dos dominios. Ah, y no hice los dominios de Inazuma. Que es igual, ahí abajo hay más. Qué buen team. Ni sé lo que hice. Un poco sobre el agua. Así que eso sería por hoy día con... Ahí despedirse con el nuevo skin de Rosaria. Porque si se acuerdan del primer episodio, nos dieron una skin que no sé por qué habrá sido. Ahí está Chun-Li. Me gusta Chun-Li. Es un personaje que quiero empezar a mejorar. Creo que sirve mucho con Tartaglia. Creo que uno de las mejores duplas. Tartaglia y... Un chile. Tartaglia y... Y Chun-Li. Tartaglia, Chun-Li. Yo creo que lo ocuparía con Kiki. Con Kiki. ¿Y qué otro personaje podría? Ahora mismo al tiro el equipo. Tartaglia. Chun-Li. Y... Esta es Tartaglia, que no lo alcanzamos a ver. Pero voy a preparar ese equipo. Tendría que ser otro de fuego. Tendría que ser Bennett. Y otro de agua. O con Bárbara. O con Sayu. Hay hartas combinaciones. O con Amber. Traigamos a Amber. Amber support. Yo creo que Amber con... funcionaría súper bien. Amber no la trajimos. Ya voy a crear ese equipo. Tartaglia. Chun-Li. Amber. Y un support. Ah, Kiki. Y ahí tendría equipo 2. Oye, se ve bueno. Así que vamos, próximo episodio, próximo capítulo, prometo traer a Amber super. Aguante Amber. Así que vamos a dejar este capítulo hasta acá y nos vemos para la próxima en Player One. You are never one of us.